The Wild Project. Una pregunta que te quiero hacer, que me la puedes hacer tú a mí, y luego tengo una movida de que ya te diré. Vale, la pregunta es, que me la puedes devolver, porque para yo decírtela, ¿qué canal o qué cosas ves en YouTube que nunca has dicho? En plan, jo, me gusta ver eso, pero no lo digo. ¿De YouTube? Sí, de YouTube. Algo que digas. Consumo eso, pero no lo suelo decir. Pero bueno, es que creo que lo he dicho casi todo lo que consumo. ¿Sí? Ah, pero vale, quizás lo que hay gente que no lo sabe, a mí me encanta la ASMR. Yo casi cada noche me voy a dormir con ASMR, soy fan total de ASMR. Sí, sí. Yo selecciono un vídeo, me lo pongo en la mesilla, es que ni lo veo, lo escucho. Y me relax. Hostia, eres de ese tipo de peña, Soy de ese tipo de peña rara, tío. Vale. Y no me escondo, me encanta, tío. Me encanta el ASMR. Vale, vale. A mí, si me haces la pregunta a mí, a mí me encanta, ahí redoble de tumbales, de tambores, el salseo, macho. Sigo a todos. Yo veo todo, tío. Yo lo odio. Tú lo odias, ¿no? Sabía que tú parece... me ibas a odiar. No, me parece... El salseo acaba deviniendo siempre a las cloacas. Hay salseo interesante. Todos somos un poco marujos, sí, podemos negarlo. Pero hay salseo, tío, que es muy cloacas. Yo te diré, yo me pongo de fondo tus vídeos y todos los de salseo que sigo. Todos. O sea, yo estoy editando y les tengo sonando. Te lo juro por Jesucristo. Les tengo ahí tal. Ah, hostia, este ha dicho este del otro. Ah, hostia. Hostia, aquí sale mi nombre. Ah, hostia. Vale. Sí, a mí me flipa. Yo es que voy a mi puto rollo, tío. Es que la verdad es que veo muy poco YouTube, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo casi no veo YouTube, la verdad es que... Yes. Vale. Okay. Tengo muchas historias y... Normal. Y paso poco tiempo. Y también me satura, tío. Ya. ¿YouTube es Twitch? Estoy investigándolo. Yo, igual que investigué cómo llegar a YouTube, estoy investigando a qué horarios hacen, cómo lo hacen, qué cosas hacen. Yo soy un investigador. Vi un clip que dijiste que no irías a Twitch o algo así. No he visto. No, dije que de momento no. De momento no, vale. No vi el porqué. No, yo no puedo descartarlo. Dios me guarde. Claro. Jesucito de mi vida. No irías, pero es que. No, ya lo expliqué, no me llama la atención. De momento. Oye, si me veo atrapado y tengo que ir, voy a ir. Porque esto es trabajo. Al final es trabajo. Si tengo que hacerlo, lo haré. Y si igual Project se tiene que hacer en Twitch, se va a hacer en Twitch. Da igual. Ok. Porque no hay problema. Sí, está guapo. Pero lo que no me gusta de Twitch es eso, que... Hay baneos, hay mucho de interacción con la gente a mí. Ya. Porque es que, ya sabemos cómo son las masas, vale, tío. Yo solo tengo un miedo de Twitch, ¿vale? Es el mayor miedo que tengo y lo voy a explicar, que es... Imagínate que alguien... Es como suscripciones, ¿no? Y ese mes yo me tengo que ir a mi país. ¿Qué? ¿Entiendes? La asiduidad. Claro, o sea, ese pavo... Es como si tú pagas Netflix... Y Netflix no funciona. ¿Qué? Yeah. Claro, entonces ya he pagado cinco pagos y me tengo que ir de vacaciones, pues porque tengo que irme a... ¿Qué? ¿Qué hacemos? Yo lo que haría es avisar, me voy y si queréis aguantar, genial, y si no, pues gracias. Claro, pero eso sí sabes, pero imagínate que es de un día para otro. Claro, yo al final tengo a mi madre y tal en mi país porque ha abierto una guardería, entonces tienes que irte para ahí. Lo siento, ¿sabes? En plan, creo que el problema de Twitch, que mucha gente no se está dando cuenta, es que, ojo, una cosa es ir constante, la otra es estar esclavizado por el trabajo. Esa es la movida. Y el trabajo tiene que ser importante en tu vida, pero no tiene que gobernar tu vida. Y a mí me ha gobernado mi vida. Ha habido momentos en los que yo durante 6 años no he tomado vacaciones. Nada, ¿eh? Lo sé. Y eso no puede ser. No puede ser, está mal hecho. No pasa nada. Mira. Yo este verano me he ido 2 meses. Ahí. Desaparecido y he vuelto más fuerte que nunca. Ya he visto. Esto? Sí. ¿Qué no importa? Sí. Yo por ejemplo... Sí, eso es. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, que yo no sé por qué dejaste de hacerlo, igual porque estabas de vacaciones y no querías, un vídeo, te estoy hablando de no sé cuántos años, igual 3 o 4... Un vídeo que fuiste a Estados Unidos y comparabas hoteles. Jordi, te juro por Dios. Bueno eso. Que fue un buen vídeo de cojones. Me encanta. Pero igual estabas de vacaciones y tal, pero a mí me flipó. ¿Qué viaje más loco? Sí, me flipó ese vídeo. ¿Qué viaje más loco, tú? Me cago en Dios, vivo a Estados Unidos y la madre los parió a todos. Sí. USA, baby. USA, sí. Baby. ¿Sabes por qué no lo hice más? Porque es que no he viajado mucho más. Ah, vale. Y este año. No, es de hace 3 años, creo. 3 años. Mira, este vídeo hace. 2 años, que lo publiqué hace 2 años y no mucho. ¿Qué pasa? Que, bueno, tienes otras cosas y este año que yo quería hacerme un par de viajes guapos, yo quería ir a Japón.
Ostras, qué bueno. Y Japón me ha dicho así. Sí, dicho, ah, ¿sabes? Como sí, así, sí, como, sí, como arrastrándose. Sí, fuck that. Sí, me sí, ha dicho sí, fuck sí, you. Sí, ¡uy! Sí, sí. ¡Batería Oye, descargada! Espera, espera, hermano. Espera, espera. Reconectamos que vale. Ha habido un problema técnico de vale. La batería. Vale. La pregunta era por qué no he hecho más vídeos. Más vídeos en plan de hoteles y tal. Que yo quería irme a Japón. Claro, yo a Japón quería hacer un vídeo de comparando cosas. Comparando Joder, guapísimo, hoteles. Guapísimo. Un poco la noche de Tokio. Eso es, dormir en esas camas que te metes así. Sí, sí. Ya, tío, para probarlo, ¿no? Esos, sí, sí, sí. Esos supositorios. Esos supositorios, sí, 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 sí. ¿Sabes? Sí, sí. Está muy loco los japoneses, tío. Sí, yo aquí sí, sí. En The Wall Project traje a Akira Sensei y a Fase 2, que es un podcast súper recomendable, de verdad, es divertidísimo. ¿Vale? Dos personas de aquí de España que viven en Japón. Sí. Bueno, Fase 2 en ese momento no vivía ya, pero ha vivido muchos años. Uh-huh. Y te cuentan la verdad de Japón. Japón tiene cosas maravillosas y luego tiene una parte oscura. Cuidado con Japón. O sea, Japón cuidado es un ahí, país que tiene maravillas. Sí, sí. Ahí hay yakuza, ¿eh? Que, bueno, eso es lo de menos. Eso es, yo le doy la mano, yakuza, what's up, baby. Pero el ¿te imaginas? What's up, baby, yakuza, yakuza, te saca el sable, what's up, baby. No, pero ahí la mafia es una mafia muy tranquila. O sea, la mafia, tú eso lo haces en mis amigos guapos de Colombia. Sí. Yo voy ahí y digo, what's up, man. Bueno, acabo que parezco queso gruyer. O te vas da igual, o te vas sí, a según sí, qué sí, sitios sí. del mundo. O la mafia china. Vete ya, ahí ojo, a la mafia china a vacilar. Ojo, ya, bueno, vamos. Ya está. Muerto. No, pero es el tema del vicio que tienen, los viciosos que son, lo difíciles que son, lo racistas que son. Me han dicho eso, el racismo que dicho, tienen me en dicho. Japón. Me han dicho, que los occidentales, los gaijin. Sí, sí. Pero luego ojo, se sientan a ocho plazas para no sentarte a tu lado, ¿sabes?